comenzar el programa Poesía más Poesía, donde todos ustedes verán, con ojos desopilantes, abiertos y estúpidos, cómo la poesía vale más que el mundo entero, porque sin poesía no habría mundo. ¡Poesía! ¡Viva! 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 Raúl González Tuñón es un poeta argentino, conocido como el Pichón de Argentina. Pichón. Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1905. Un 29 de marzo, en la casa, con dos patios y un níspero en la calle Saavedra. Frente al muro de un asilo, nacía Raúl González Tuñón. En el barrio del Once, aquella casa que ya no existe, como tampoco el muro ni el asilo. Yo vivía en el Once. Ah, mira. Vi la luz en el barrio del Once, en el Surero, cerca de ahí nació también Julio de Caro y escribió de la Púa sus memorables versos. Qué bien. Entonces, aún la luna bajaba hasta los patios. ¿Era todo mejor? No lo sé, era distinto. Hijo de inmigrantes españoles de origen obrero, el sexto de siete hermanos, heredó el compromiso social de su abuelo materno, Manuel Tuñón, un minero asturiano y socialista que fue el primero en llevarlo a una manifestación. Su otro abuelo, Estanislao González, fue un imaginero borracho y aventurero que jamás salió de España. Se quedó pintando el manto de la Virgen con sus vecinos que sus vecinos llevaban en las procesiones, recorriendo bares y persiguiendo muchachas. De él escucharía increíbles anécdotas a lo largo de su infancia y obtendría el perfil lírico y el espíritu andariego. A los 17 años, Raúl recibió 15 pesos por su poema a Frank Brown, el payaso, publicado en la revista Caras y Caretas. Por entonces, ya era un gran conocedor de los bajos fondos porteños, tema esencial de su primer libro, El violín del diablo, en 1926, donde retrató como nadie ese Buenos Aires de fondas, cafetines y cabaretes de marineros, prostitutas, ladrones y canallas. Libro de 49 poemas que está dedicado a sus hermanos Enrique y Oscar, de los cuales Tuñón decía que son los más indulgentes espectadores de mis versos. Ahora vamos a escuchar el primer poema de... Los ladrones. Los ladrones. Ven a verlos por la mañana con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en posilgas y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de fracánico y en lo del pena, ole con ole, mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico. Del parque igual al payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre, de muerte y de amor. A la noche, con la mamúa, irán de pura recarada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. Muy bien. Bueno, este lo cantó el Tata Cedrón con su cuarteto y le puso música a esta letra, ¿no? Bien. Los ladrones. ¿De qué año será, no? De los primeros. De los primeros del violín. El siguiente es Eche 20 centavos en la ranura. Es de 1926. Existía un... El micro. Parque Retiro. Era un parque libre. No, el micro.
el Parque Retiro, que era un parque de diversiones, existía una máquina, que es esa máquina que canta tu unión, que existió la máquina, ¿eh? Sí, que había... Claro. Que había que echar una moneda, claro. Y entonces veías la vida color de roja, de rosa, porque te pasaban imágenes también, imágenes amorosas, te daban un papelito con la suerte, era una máquina fantástica. ¿La conociste? Sí, yo sí, yo sí. Yo sí. Yo conocí todo. ¿Pero jugaste? ¿Qué? ¿Jugaste con la...? Sí, claro, ¿qué? ¿Cómo es eso? Había que probar. Te daban un papel de la suerte con un número, con un versito de amor y un número para jugar a quiniela. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo. La vida es dura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermese. Títeres y titireteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utería, de utería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales. 100 lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla. Aquí hay olvido, aquí refrescos, pero sobre todo mujeres para hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrasani, que bien parece un amuleto de la joyería Escasani. Salta la cuerda, sáltala. Ojos de rata, cara de clon, y el tra la tra la tra la la rima en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida, muli. Miliunochenka, miliunanochesca. Qué lindo es la... 5. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda. Si desnuda, nunca muy desnuda. Si barbuda, nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Muy bien. Una pregunta, Benaza, porque si el poema es de 1926, ¿cómo? Si el poema es de 1926, esa máquina estuvo funcionando un montón de años. Un montón de años, ¿verdad? Parque Retiro, parque de diversiones más grande del mundo. ¿Y la mujer más gorda del mundo? Estaba, sí. El circo, y la otra, la cambiaban, ¿no? Y Sarrasani era un circo. Sarrasani era un circo. Por eso que el enano era, parece una mascota del circo de Sarrasani. Y las influencias de Enrique, su hermano, le permitieron a Raúl González Tuñón ingresar en el diario Crítica. Su director era Natalio Botana, quien se jactaba de tener en su redacción a los jóvenes poetas de la nueva generación,
convocó a Raúl a sus filas. Para mí, un buen poema es la mejor carta de presentación de un periodista. El diario Crítica fue una... Sí, que mandas a los periodistas del El País esto. La mejor presentación de un periodista es un buen poema. Ajá. El diario Crítica fue una gran escuela de periodismo. Por allí pasaron Nalé Roxlow, Borges, Arlt, Petit de Murat y Nicolás Olivari, entre tantos otros. Tenía Raúl por entonces 20 años y todo el mundo, ante sus ojos viajeros y coqueteando entre los grupos antagónicos de Florida y Boedo, abrazó las primeras vanguardias, participando en la mítica revista Martín Fierro junto a Borges, Girondo y Discépolo, entre otros. González Tuñón hoy suele figurar en las antologías... Sí, Discépolo es un bucanero de esperanzas, el camino que lo suele aprovechar en sus letras de tango, claro. Maravillosas. González Tuñón hoy suele figurar en las antologías de ambos grupos por abrazar las premisas del primero, pero sin desoír los dardos afilados que el grupo de Boedo, de la mano de Roberto Alt, Leónidas Barleta y Álvaro Yunque, lanzaban desde su prosa. Ahora vamos a ver un vídeo de pintura ejecutada por el pintor Miguel Óscar Menasa, acompañado de un poema de González Tuñón leído por Menasa. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos, los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad, sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. Nosotros tenemos vergüenza, la libertad no la tiene. La libertad anda desnuda y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza. Hermanos, nosotros sabemos, pero la libertad no sabe. Hay que ser piedra, o pura flor, o agua, conocer el secreto violeta de la pólvora, haber visto morir delante del relámpago, conocer la importancia del ajo y el espliego, haber andado al sol bajo la lluvia, al frío, haber visto a un soldado con el fusil ardiente cantando, sin embargo, la libertad querida. ¡Viva el amor! La vida poderosa, la muerte creadora de olores penetrantes, y eso porque uno muere y resucita. La luz sobre los techos de la aurora, sobre las torres del petróleo, sobre las azoteas de las parvas, sobre los mástiles del queso y el vino, sobre las pirámides del cuero y el pan, la gente retornando. Una ventana con la bandera en familiar bordado y la exacta ambulancia con heridos cantando, sin embargo, la libertad querida. Hay que ser como el puente necesario, natural como el lirio, como el toro, saber llegar al fondo del silencio, al subsuelo del brote y a la raíz del grito. Hay que haber conocido el miedo y el valor, haber visto una mano que agita una linterna de noche hacia el distante nido de la metralla. Hay que haber visto a un muerto cicatrizado y solo cantando, sin embargo, la libertad querida. De pronto entró la libertad,
Estábamos todos dormidos, algunos bajo los árboles, otros sobre los ríos, algunos más entre el cemento, otro bajo la tierra. De pronto entró la libertad con una antorcha en la mano. Estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, alguno más entre libros, otro más arrastrándose solo. De pronto entró la libertad con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad, no traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. Ay, entonces... Los hermanos Tuñón fueron un puente entre ambos grupos. Y finalizados los años 20, cuando la polarización política se hizo evidente, debieron definir su posición. El joven poeta de las tabernas se convertiría en el primer poeta político social de la Argentina. Viajero inagotable, los puertos y los caminos fueron su obsesión. Natalio Botana enseguida comprendió que este Raúl, el hermano de Enrique, es un pájaro y hay que tratar de tenerlo siempre afuera. Esta atinada percepción hará que se convierta en corresponsal del diario y allí comenzarán los viajes donde recogerá diferentes vivencias, transformándolas en poesía. La huelga obrera de la Patagonia en 1921 tiene uno de sus primeros portavoces en Tuñón. Producto de estas experiencias como periodista viajando por el interior del país, fue Miércoles de Ceniza de 1928. Aquí, el poeta hizo un reconocimiento geográfico de su propia historia y de la historia de Argentina, en una suerte de revisionismo transgresor y a contramano del oficialismo. Con este libro, Raúl ganó el premio municipal. Con los 500 pesos del premio, sacó un pasaje en el buque español Puerto de Palos para finalmente anclar en París. El dinero se acabó pronto, pero nació en consecuencia La calle del agujero de la media, de 1930. El gran salto desde los bares de Buenos Aires hasta una mesa en Montparnasse. Un libro enamorado de París, sus mujeres, sus esquinas, su bohemia y el surrealismo. ¡Tarán, tarán! Yo una vez tengo un libro de poemas. A ver, la Raúl González tenía un cuaderno entero de poemas. Y se lo mostré y el loco lo leyó todo. Ahí sentadito, página a página, eso, todo el cuaderno. Cuando terminó el cuaderno, me dice, ¿usted para quién escribe poema? Y yo, que era más fanfarrón que él, le dije, para el pueblo, maestro. Me dice, bueno, él aprende a puntuar. Uy, pero no lo entiende. Ni Magoya. Magoya era que no entendía nadie, ¿no? Escrito sobre una mesa de Montparnasse. Una tarde, por el ancho rumor de Montparnasse, por ese aire de provincia tan confianzudo y claro, cada ventana paga su pedazo de sol con una canción. Anduve bebiendo el buen vino rojo y alegre como una canción, rojo y alegre como una revolución. Y entonces pensé, ¿qué haré ahora de mi vida? Tengo dos amigos, un saxofonista y un vendedor de globos. Ellos me han dicho, viene el invierno y eso es terrible. Los gatos se calientan al sol, pero un hombre necesita de la buena lumbre, de la buena carne y de la mujer siquiera dos veces a la semana. Algunas mujeres me han detenido en Montmartre
pero me piden cigarrillos y 100 francos y yo solo puedo darles ágiles besos, casi inéditos, y hablarles de mi país sin que ellas me comprendan y decirles que Blanca Luz está en México sin que ellas me pregunten quién es Blanca Luz. Una noche, bajo la vieja luna de París degollada en los techos, la luna que alumbra a los enamorados y a los cobardes, yo vi como en un alto balcón se amaban un muchacho y una muchacha. Vengo de Buenos Aires, digo a mis amigos desconocidos, de Buenos Aires, que es 3 veces más grande que París y 3 veces más pequeña. Y aunque mi sombrero y mi corbata y mi espíritu canalla sean productos perfectamente europeos, soy triste y cordial como un legítimo argentino. Diría, soy un pobre muchacho abandonado aquí, como una valija rotulada en todas las aduanas del mundo, y quisiera irme al Turquestán, porque Turquestán es una bonita palabra. Y mi amigo Michel Berbouf nació en Turquestán. Ah, pero si yo pudiera llevar a la práctica algo que hace días reflexiono, ponerme a gritar sobre la Torre Eiffel como afilados gritos para que venga una mujer y me ame. ¿Conocen ustedes el Neuquén? Allí hay cabañas de troncos de árboles y pulperías en donde venden conejillos y libros de Maurice de Cora. ¿Y Tucumán? En Tucumán solo puede buscarse la noche y los ojos de sus mujeres, y las guitarras de Sonoras y Floridas parecen patios. ¿Y Mendoza? En Mendoza los niños saben cantar porque han nacido al borde de las acequias. ¿Y La Rioja? Yo anduve por ahí adolescente y barbudo y gané una elección con 50 pesos y una vaca, absorto como Buster Keaton. ¿Y Santa Fe? En Santa Fe viví 30 días en un convento con 8 frailes franciscanos que iban doblándose hacia el suelo. Los duendes venían hasta mi cuarto trayéndome briznas de sol y por la noche se ocultaban en las hornacinas para hacerle señas a los perros sin dueño y a los viajeros extraviados. Nosotros tenemos además estaciones abandonadas, pozos de petróleo y escuelas rurales como los cuentos de Bret Hart. Pero lo que no tenemos es la alegría verdaderamente constante, la risa verdaderamente pura, el corazón verdaderamente libre. Y no se hable de mi corazón. Yo quisiera anunciar la función de los circos, dando puñetazos a las estrellas rojas. Yo quisiera escupir los vidrios de un expreso de lujo para que rabien los millonarios. Yo quisiera interrumpir todas las comunicaciones telefónicas para ver si encuentro una palabra, una sola palabra para mí. Y abrir toda la correspondencia del mundo para ver si alguien, una sola persona, tiene un recuerdo, un solo recuerdo para mí. Yo quisiera explotar una bomba, derrocar un gobierno, hacer una revolución con mis manos amigas del cristal, de la luz, de la caricia, destruir todas las tiendas de los burgueses y todas las academias del mundo y hacerme un cinturón bravío de rutas inverosímiles como Alain Revolt para que venga Blanca Luz y me ame. Muy bien. Luego de pasar por Barcelona, regresó a la Argentina autoritaria de la década infame. Botana participó de esta insurrección militar, incubándola desde su diario. Luego, esto jugará en su contra y terminará preso con su diario clausurado y un breve exilio del que regresó en 1932. Con crítica reabierto, estalló la guerra en el Chaco paraguayo entre Paraguay y Bolivia, y fue Raúl el enviado al frente para relatar las patéticas imágenes de la tragedia. Allí vio el horror de los cadáveres de soldaditos que morían abrazados,
el olor a tierra arañada por la desesperación, árboles quemados, a restos de trajes de zapatos. Fue el cronista del dolor inmediato. En Buenos Aires, cerca del puerto, en esas tabernas a las que el poeta adolescente les había cantado, obreros, estudiantes y empleados sin trabajo habían levantado villa desocupación. Una vez más, González Tuñón fue el designado para contar lo que allí pasaba. Mezclado entre la gente, escribió: el gran reportaje de esas vidas al que llamó la ciudad del hambre. Luego, cuando allí se estaba organizando una marcha de protesta, Raúl estuvo con ellos, mientras la policía arremetía a tiros y sablazos contra la gente que corría entre sus casas de cartón y arpillera. Como reacción inmediata, Tuñón fundó la revista Contra y allí publicó su poema Las Brigadas de Choque, una especie de arte poética y discurso ideológico que definía su postura contra la burguesía y los plumíferos guardianes del orden constituido. Poema que, como es usual para quienes se salen del dogma, le ocasionó la cárcel y un procesamiento que tendría veredicto recién en 1965, 2 años de prisión condicional. En 1933, Tuñón decidió exiliarse en España. Durante los años siguientes sucederán hechos fundamentales. Conocerá a su primera esposa, musa de uno de los poemas de amor más bellos, Lluvia, y publicará El otro lado de la estrella en 1934, una historia de trotacaminos donde se alternarán relatos y poesía de cuento, como más tarde definiría su autor. Luego, Todos bailan y poemas de Juancito Caminador, 1935, una especie de alter ego del poeta, imaginado a partir de una etiqueta de whisky, Johnny Walker, donde se veía a un personaje de bastón y galera caminando por el mundo. Poesía romántica de amores furtivos y grandes amores mezclada con política y retratos de viajes anteriores. Una sublevación de mineros en España en 1935 le mostraría una realidad todavía más violenta a la que había conocido como corresponsal del diario de Botana. Conocerá a Dolores Ibarruri, la pasionaria, y trabará amistad con Neruda, por esa época cónsul en Madrid, con Federico García Lorca, Miguel Hernández y Rafael Alberti, entre otros compañeros de letras y de lucha. De la sublevación obrera nació La Rosa Blindada, 1936. Octavio Paz dijo de ese libro: para esa generación, las del 30, escribir poesía combativa era escribir a la sombra de Raúl González Tuñón. Es el Rubén Darío de la poesía social, y no cometo una herejía si afirmo que España, en el corazón de Pablo Neruda, y España, aparta de mí este cáliz de Vallejo, no hubiera podido ser sin La Rosa Blindada. Un libro que reúne todos los elementos fundacionales de la época de Tuñón. Acciones heroicas de los mineros con sus mujeres e hijos.
la historia de Aída Lafuente, muerta en una cuenca minera de Asturias, y poemas donde anticiparía el sangriento prólogo a la Segunda Guerra Mundial, el levantamiento de Franco. Ahora vamos a ver un vídeo donde, acompañado por pinturas del pintor Miguel Oscar Menaza, que lee el poema de Tuñón, Aída Lafuente. Cinco murió en una cuenca mía de Asturias, Aída Lafuente. ¿No saben quién es Aída Lafuente? La libertaria. Estaba toda manchada de sangre, estaba toda matando a los guardias, estaba toda manchada de barro, estaba toda manchada de cielo, estaba toda manchada de España. Ven, catalán, jornalero a su entierro, ven, campesino andaluz a su entierro, ven a su entierro, suntero extremeño, ven a su entierro, pescador gallego, ven, leñador, vizcaíno a su entierro, ven, labrador, castellano a su entierro, no dejéis solo al minero asturiano, ven, porque estaba manchado de España, ven, porque era la novia de octubre, porque era la rosa de octubre, ven, porque era la novia de España. No dejéis sola la tumba del campo, donde se mezclan el carbón y la sangre. Florezca siempre la flor de su sangre, sobre su cuerpo vestido de rojo. No dejéis sola su tumba del aire. Cuando desfilan los guardias de asalto, cuando el obispo revista las tropas, cuando el verdugo tortura al minero, ella, agitando su túnica roja, quiere salir de la tumba del viento, quiere salir y llamarnos hermanos, y renovaros valor y esperanza, y recordarnos la fecha de octubre, cuando caían las frutas de acero, y estaba toda manchada de España, y estaba toda la novia de octubre, y estaba toda la rosa de octubre, y estaba toda la madre de España. Poema que compuso Juancito Caminador para la supuesta muerte de Juancito Caminador. Juancito Caminador murió en un lejano puerto, el prestidigitador, poca cosa de que ha muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejito a la estrella, al barquito a la botella, al botellón a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo, sin aroma, todo menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso de la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultra, todo menos la mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez la reina del ajedrez y un poeta lo despida, truco, mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo menos la canción. Entonces me gustaría ver, que no sé si voy a poder, el poeta murió al amanecer, sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza frente a la inquieta feria. Velaron en el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera. Y como hombre de su tiempo que era,
también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada. Algunos, los jóvenes, lo negaron después. Hoy ya nos entierro cuatro amigos de veras. Los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer. Y mañana, mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas, libros, un Heine, un Whitman, un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Gilles, un Bertrand, un Becker, un Machado, versos de un ser querido que se fue antes que muchas cuentas sin pagas, un mapa, una veleta y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en los. Raúl regresó a Buenos Aires poco antes del fatídico julio del 36 con el fin de organizar la sección hispanoamericana de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En Argentina reinaba el autoritarismo. El Alianza, el poeta, estaba en la mira del gobierno y tras publicar 8 documentos de hoy, donde reunía parte de su trabajo solidario con la República Española. Vengo de los grandes ríos y de las altas montañas, de las claras y las oscuras, altas y chatas ciudades de un continente que habla en español, de un continente de 20 y tantos países iguales y distintos, donde desde la selva de la canción autóctona hasta el puerto de los cantos internacionales, desde el caos caliente de los trópicos y los grandes silencios blancos del sur, desde el laberinto de las explotaciones minerales y los dorados campos trigueros, 80 millones de americanos, criollos o gringos, viven pendientes de los sucesos de España, siguiendo con alternativas de angustia y alegría la lucha de los españoles contra la invasión fascista internacional. Se enteró de la muerte de Federico García Lorca y decidió que su lugar estaba en España. Consiguió que La Nueva España, un periódico republicano editado en Buenos Aires, lo enviara como corresponsal de guerra. Allí verá que la muerte está en las calles y los campos. Compartirá el dolor y los bombardeos con León Felipe, Nicolás Guillén y Antonio Machado. Y dará cuenta de los terribles sucesos más tarde en 2 libros, Las Puertas del Fuego y La Muerte en Madrid. ¡Qué muerte enamorada de su muerte! ¡Qué fusilado corazón tan vivo! ¡Qué luna de ceniza tan ardiente en donde se desploma Federico! Disfrutemos ahora del poema maravilloso El Toro de Madrid, en la voz de Miguel Oscar Menasa y los cuadros del mismo autor. En la noche murieron casi todos. Los niños se murieron, pero el toro saltó de los escombros. Nunca había visto el aire tan dorado, ni conocido una ciudad tan fina. Antes era la nieve la preferida de las estaciones, o bien marzo ventoso, abril lluvioso y mayo esplendoroso. Vinieron los obuses con la nueva estación. Era la muerte, pero el toro saltó de las campanas para la lidia de la muerte. A la noche murieron, pero el toro saltó del arco ilustre para cuidar de los que se quedaban y eran la historia niña todavía. Solo, terriblemente solo, hizo frente a una lluvia de herrería enloquecida, de súbitas panteras con un pájaro en la boca y pólvora de viento envenenado. Cada día, desde entonces,
el toro de la muerte de Madrid, solo, terrible toro enamorado, resopla, se incorpora, salta, ataca, se adelanta, cubierto de relojes, pañuelos, trenes, torres, aeroplanos, tanques, navajas y azucenas, toda la flor de la ganadería. Desde entonces, el toro, nacido del arco y de la esfera, duerme en la ardiente cintura de la ciudad del mundo. Escucho su rumor gigante por la noche, cuando despierta desmontando. Oh toro de Madrid, jamás vencido, embanderado como un 2 de mayo, toro de sangre hasta los pies herido. Embanderado como un 2 de mayo, toro de muerte hasta el color subido, embanderado como un 2 de mayo. Embanderado como un 2 de mayo, toro de vida hasta el color herido, embanderado como un 2 de mayo. Embanderado como un 2 de mayo, toro de amor hasta los pies subido, embanderado como un 2 de mayo. Toro de sol y sombra confundido, embanderado como un 2 de mayo. ¿Cómo crece Madrid de su latido? En 1939, Raúl González Tuñón acompañó a Neruda a Santiago de Chile. En un viaje que inicialmente era de 15 días y resultó de 5 años. Allí fundó el diario El Siglo, escribiendo en él dos columnas diarias donde siguió, con su estilo mordaz e irreverente, levantando sus contestatarias banderas. En Chile enfermará su esposa y desde allí seguirá Raúl paso a paso las noticias de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana en París, la invasión a la Unión Soviética, la destrucción de Guernica. Allí pensará más que nunca en sus amigos por el mundo y a ellos les dedicará su libro Canciones del Tercer Frente de 1941, donde se reunían 4 libros, Himnos y Canciones, A nosotros la poesía, Las calles y las islas y Los caprichos de Juancito Caminador. Nosotros, cuántos, todos, habéis aclarado tanto mi pensamiento, me habéis dado tan singular y tan transparente amistad. Me habéis mostrado una amistad alegre y cuidada, y vuestro decoro intelectual me sorprendió al principio. Yo llegaba de la envidia cruda de mi país, del tormento. Desde que me acogisteis como vuestro, disteis tal seguridad a mi razón de ser y a mi poesía, que pude pasar tranquilo a luchar en las filas del pueblo. España. Vuestra amistad y vuestra nobleza me ayudaron... Españoles. Los vuestros españoles, ¿no? Me ayudaron más que los tratados. Y hasta ahora, este sencillo camino que descubro es el único para todos los intelectuales. El escritor debe servirse del arma que sabe manejar mejor, la pluma. La pluma de un escritor digno de tal nombre no debe ser servil. Pero hoy un escritor auténtico moja su pluma antes en la sangre que en la tinta. Y esta pluma se convierte, más que nunca, en un arma. Vale más que se pudra en la inacción. España es hoy nuestra pasión. Si no combatimos en su suelo, seamos en el exterior sus soldados de una forma u otra. Brigadas de choque del pensamiento internacional.
No nos avergonzamos de haber puesto, por una vez, nuestra pluma al servicio de algo, pues ese algo es España, nada menos. Ese algo es el mundo, es el destino del hombre. En 1943 publicó Himno de Pólvora, con poemas y textos en prosa, cuyo tema central eran los hechos de la guerra y la bellísima elegía en la muerte de Miguel Hernández. Ese mismo año perdió a su compañera y a su hermano, Enrique. A partir de ese momento, ellos estarán presentes siempre, buscándolos, rescatándolos a través de sus poemas. Poco después, conoció a Irma Falcón, la madre de su primera hija, Aurora Amparo. Con la irrupción del peronismo, González Tuñón regresó a Buenos Aires y publicó su primer Canto Argentino, libro estructurado en cuatro partes, donde alternaba la historia pasada con la inmediata, una suerte de canto general de las luchas del pueblo argentino. En el año 1952, Raúl vuelve a casarse, es Nélida Rodríguez Márquez, quien será su compañera hasta el fin de su vida, y la madre de su segundo hijo, Adolfo Enrique. Sus poemas retomaron el lirismo de los poemas iniciales, en lo que él mismo definiría más tarde como realismo romántico. Y expresaría claramente en dos libros. Hay alguien que te está esperando, de 1952, donde recordaba a sus queridos que ya no están, y Todos los hombres son hermanos, de 1954, donde reaparecía el barrio, el tango, el puerto y su vida personal inserta en cada verso. Un grupo de jóvenes cercanos a la estética de González Tuñón formaron un grupo literario llamado El Pan Duro, que funcionará entre el año 55 y el año 57. De allí surgirá el primer libro de Juan Gelman, Violín y otras cuestiones. Y José Luis Manguieri creará la editorial La Rosa Blindada, donde Raúl publicará algunos libros de su última producción. Desde 1963, el poeta de los caminos realizará sus últimos viajes y se sucederán nuevos libros. Demanda contra el olvido, de 1963, Poemas para el atril de una pianola, El rumbo de las islas perdidas y La veleta y la antena, de 1969, afianzando elementos dispersos de libros anteriores mezclados con recuerdos, nostalgias, que aludían a la bohemia, la política y al amor. Villa Amargura. Villa Amargura. Villas, villas miserias, increíbles y oscuras, donde sopló el olvido sobre la última lámpara. Villa Jardín, Villa Cartón, Villa Basura, de calles que trazaron los azares del hambre, la súbita marea de los desposeídos y los desocupados forzosos. Los ilusos del patético éxodo de provincias lejanas que avergüenzan la frente pálida de la patria. Barrios de un Buenos Aires ignorado en la guía para el turismo, barrios sin árboles, de ahumados horizontes sin agua, sin ayer, sin ventana. Atroces ciudadelas sucias y derramadas de viviendas como hongos, latones, bolsas, zanjas hundidas por la lluvia, mordidas por los vientos. Barrios de soles turbios y lunas oxidadas, de noches enemigas y de oscas madrugadas, y la insólita fuga de los perros sedientos. Villa Jardín es un nombre que sueña con un largo sonido. En Villa Jardín vivían tus tíos. En Villa Jardín vivían dos o tres de tus tíos. Así es. Es un nombre que sueña con un largo sonido de impiedosa ironía.
un hombre que golpea con un aldabonazo en el límite de la ciudad gigante, Villa Jardín, un breve nombre que oculta una miseria vasta, villas que habitan densas familias, el llamado bajo fondo social que no es la resaca y que mantiene intacto su decoro y su fe, el altivo rencor dentro del pecho. A la vez yo fui a Villa Jardín, cuando estaba en el hospital, y entonces se dieron mate, y a dos hijos la letán dijeron que no. Yo chupé el mate. Entonces, cuando terminamos de la reunión, dijo, estas dos psicólogas no las traía más aquí porque no sirven. Porque desconfiaron. Pensaban que ser pobre era ser enfermo. El poema es del libro Mi ciudad, Eudeva, 1963. ¿Sí? La noche del 13 de agosto de 1974, Raúl escribió su último poema en homenaje a Víctor Jara, el cantor asesinado por la dictadura. Le cortaron las manos. El cantor asesinado por la dictadura de Pinochet. Al día siguiente, a la hora de la siesta, partió para encontrarse con él, con Federico, Antonio y Miguel, con Amparo y Enrique, con el abuelo imaginero y el abuelo socialista, para junto a todos ellos, esta vez, caminar el cielo pintándolo de poemas y revoluciones. Ahora vamos a pasar un video con un poema recitado por Miguel Oscar Menaza. El poeta murió al amanecer. El poeta murió al amanecer, sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo. Murió al fin en la plaza, frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada. Algunos, los más jóvenes, lo negaron después. Hoy irán a su entierro cuatro amigos de veras, los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas, libros, un Heine, un Whitman, un Quevedo, un Darín, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado, versos de un ser querido que se espante que él, muchas cuentas sin paga, un mapa, una veleta y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. Pero ¿sabían que había escrito tantos de vida, libros? ¿No? Sí. Tantos libros y tan difíciles encontrar un libro de Tuñón. Y porque no se editaron en España, deben estar en Buenos Aires. Sí, España hubo, cuando él estuvo en España, cuando vino de Rusia, pasó por Francia. Y en Francia lo deportaron a España porque quería armar un movimiento socialista. Y ahí hubo como 3 ediciones de sus libros en España. Yo creo que lo trató bien a España, a Tuñón. Y él le devolvió con creces. ¿Qué año era?
El 30 y, sí, 32, el 36, previo a la guerra civil. Luego se quedó claro, aquí. Claro, ahí estaba la República. Claro, ahí estaba la República. Y saqué una frase de Tuñón que dice de sí mismo: el espíritu insobornable de rebelión que anima siempre en mí contra todo aquello que afea la vida del hombre. Oh. Bueno. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, y la mujer que amo con una boina azul, una calle que nadie conoce ni transita. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche gastado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños queridos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecas de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trupa vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, y una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. Madre, profesional, odontóloga, pintora, ceramista, poeta, amante incansable, furibunda, nos deleitará con poemas de sus libros de poesía. ¿Cuándo comenzó a escribir? Bueno, escribir era en la escuela primaria. Lo que pasa es que a publicar yo tenía cerca de los 50 años. ¿Qué la dejó publicar? Elaboré mucho tiempo. Bueno, la editorial Grupo Cero. Corrigió bastante su poesía. Sí. 50 años corrigió. Sí. Sí, no, publiqué sí. Revistas, pero libros. A ver. ¿Qué nos va a leer? A ver, del primer libro, ¿cómo se titula? Que se titula Para seguir viajando. ¿Sus hijos publicaron antes que usted?
¿Sus hijos publicaron antes que usted? Uy, no llevo bien la cuenta, pero tal vez sí. ¿Su marido? Mi marido, por supuesto. Ojos de tic-tac. Ojos de tic-tac, bebiéndose una sombra. Ella abre y cierra voluntad su voluptuosa valva. Devora de las buenas intenciones blancos amaneceres. Duerme y no vendrá ningún príncipe a interrumpir su sueño. Esta vez, música de pieles rasgará su voz, el velo de sus ojos. Ella vivirá en la caída. Muy bien. Pero sí me entiendo que todas ustedes son poetas. Escribieron un libro. Somos compañeras de... ¿Para seguir viajando? ¿Es tu primer libro? Sí. ¿Y qué supuso para ti publicar por primera vez un libro de poesía? Me parece a mí que como una imposición grupal. Había participado de talleres de poesía y publicado en revistas. A mí me parece que la poesía está en todos, que a veces duerme, ¿no? O que está ausente o está desmayada, pero sí me parece que en algún momento de la vida alguien escribe un poema. Es muy optimista su opinión. Sí. Si lo trabajas, si lo das de comer. Hay gente que se muere sin despertar. De la guerra civil y otras guerras. En este mundo mortal, donde poder vivir sería lo mejor. Es un poema de Nassim Jiménez. No quiero pensar... Es un poema, ¿no? Es un verso, no un poema, ¿no? Es un verso. Un verso de un poema. No quiero pensar que este siglo es el dolor. No quiero olvidar. No debo olvidar. No puedo olvidar. Sé que en mí siempre serás una presencia. La presencia de una ausencia siempre. Guerra civil, ¿cuál de ellas? La de tantos, otros, pequeños, patrios. ¿Cuántos corazones rotos en la carretera? ¿Cuántos en estúpidas reyertas? ¿Cuántos en aras del amor? Guerra civil, permanente guerra. Quieren hacernos creer en el azar, en el desarrollo natural de los acontecimientos. Enviados de Dios, aún gobiernan. Y así, múltiples seres sin rostros repiten la historia en sus opulentos o miserables reinos. El hombre es uno, debiéramos saberlo. Debiéramos apostar por la vida y, sin embargo, sentimos que somos muchos en el mundo, demasiados, que las inútiles muertes son algo natural, ecológico, el propio equilibrio del sistema. En algunas mentes se perfila otro hombre, algo así como un extraterrestre. Otra mente humana ha cambiado. Sí, realmente ¿no? El efecto de Olga es que no se puede hacer cargo de sus deseos. Es una pelea constante. Más allá de las nueve puertas y la piel. Tiempo suspendido, cuerpo abierto registrando espacios a la vida. Excelsa boca de placeres tan inciertos, belleza del color brillando en tu sonrisa, olores de los senos tan turgentes, piel tan sensible a tus caricias. He recorrido kilómetros buscando aquel sabor. He descorrido los velos más densos sin hallar la luz. He olfateado los olores más eróticos, soportando todas las vibraciones sobre mi piel. He quedado extasiada en el placer,
breve solaz que me llevó a la palabra. Tocamos las fibras más íntimas, volando lejos de la tierra, y hubiera sido posible enloquecer, mareada en el círculo caliente de sus ondas, girando enloquecidas hasta su desaparición. Huyendo de la muerte reinaba sobre mí. Diamante incandescente arrebató mis sentidos, salvaje ambición desmedida sus desvelos, sangrante humanidad equivocada en su invocación de esperanza. Son tenues los hilos que, trajinando el camino, ponen fin a un horizonte a la deriva. Más allá, lo desconocido se tiende al infinito que seas capaz de padecer. Los amores crecen a la distancia, más aún a la distancia infinita en la que nos atrapa la muerte. Late mi niño aún prendido a mi corazón, borracha de tanta luz, encandilada por tanto amor, me hundo profunda en las marañas del dolor omnipotente de la soledad. Poesía, tiéndeme la mano, será necesario amar más allá de la muerte. Muy bien. Segundo. Este libro es Agua Fresca, que tiene un prólogo de Leopoldo de Luis. Agradecimiento a tan grande poeta. Donde nunca me esperaste. El alma no se arruga. Es un poema, un verso de Miguel Oscar Menaza, en su revista El Indio Gris. Estoy donde nunca me esperaste, cosas tontas las que me sobrecogen, cuerpo que pulsa al son de soles abismales, centelleo de luz, constelación que siempre muta, mi piel de cordero desgarro y pugnan por salir miles de agujas, el tiempo sobre los ojos ciegos. Con tiresias de la mano caminamos hacia esa luz transferible del lenguaje. Su mirada detiene el tiempo. Todos los momentos se andan ante ti. Bailarinas de cartón huyen de la escena. Humanos asidos del testuz como los gatos o colgados de ganchos como reses. Amos absolutos de la muerte, pasea por la ciudad su amplio dominio, enlaza extensos collares de esperanza, cuando me acoge el páramo desierto de tus ojos nublados al ocaso. Quiero verte renacer de las cenizas, que tires tu cabello hacia atrás con decisión, humano gesto, que sacudas esa lenta monotonía de tus vicios, que vengas a rodear este vacío que siento aquí entre mis pechos secos, que forme su aura un sol para resquebrajar la nieve de mi alma, que cuajen las fiebres de 20 primaveras, que me aten al misterio de tu voz viva. Muy bien. Me cago en Dios. Muchas reminiscencias, ¿no? De la muerte de Pablo. Sí. Nada. Una elaboración. Olga, ¿y cómo es vivir con un poeta como Miguel Menaza? Bueno, es un orgullo, es una cosa excepcional. Y un aliento inconmensurable para la energía vital.
Menos cuando le pido el desayuno a la mañana. Cuando le pido el desayuno a la mañana, no. No es tan lindo. Chiola, ¿qué hiciste en tu vida? Un cantar. Quiero ser un poeta que cante al amor. ¿Cómo? Quiero ser un poeta que cante al amor. Muy bien. Mi voz, bálsamo de la soledad, cálido tornado enloquecido contra la muralla de tu alma hacia el confín del universo, donde dolor anuncia futuras alegrías. Seda ondulante deteniendo el tiempo, sepultando los relojes. Amada poesía, en tu territorio se abren las fronteras, escancian los más agrios sentimientos. Quiero beber de tu savia iluminada, volcar en el alambique de la vida los flujos espléndidos del amor. ¡Bravo! ¿Qué piensas hacer en los próximos 20 años? Bueno, supongo que publicar algún libro más, y tengo una deuda pendiente con la escultura cerámica y la pintura, que espero retomar. Y luego, no sé, hay otra generación por delante. Se va a divorciar. ¿Sí se va? ¿A divorciar? ¿De quién? De Jenny Ligarde. ¿De Jenny Ligarde? De Jenny Ligarde. Bueno, a ver qué más. Ah, de la cerámica se puede. De mi padre, de mi madre. De la cerámica se puede pasar a la escultura, ¿no? Piedra y eso. Sí, sí, yo te compro un martillo. No sé, yo la trabajo un poco parecido porque voy devastando. Sí. Hago un bloque y va. Pero, no sé, debe ser muy difícil tener esa precisión. Porque la compra cerámica... Compra una piedra y regálamela y yo te lo hago. Yo te dibujo el rostro. La cerámica da posibilidad de rectificar. A lo mejor la piedra también. Pues, ¿ah, sí? No sé. Sí. Piedra va, piedra viene, todo el mundo se entretiene. Bueno, a ver. Absurdos deseos. ¿Cómo? Absurdos deseos. Ah, reconoció, ¿ves? Pero absurdo. Este paisaje desolado, este álgebra que no cuadra, esta zapatilla que flota en el océano, esta mano que se atasca en el bolsillo, este pan que quito de su boca, esta enfermedad a que le condeno, ¿no están o están en mí? En la rutina que ha hecho camino y transito con los ojos vendados, en la condena de la lengua común, en el filo acerado de sus letras, en el hastío que tuerce la sonrisa, en la mano distraída que acaricia, en la moneda absurda que cae en el sombrero, ¿no están o están en mí? En el destartalado edificio de la justicia, en la mueca de dolor, en el recorrido de la bala colonizando mi cerebro, en el Cristo que pusieron en su cuna y el que lucirá también sobre su tumba, acompañando su viaje sin retorno. No están en la alacena, ni en el fondo de tus ojos, ni en el halo fulgurante de tus sueños. No están aquí, ni en ninguna parte. Sin embargo, matan. ¿Estás emocionada? Sí, mucho. Sí. ¿Te das cuenta que la llevamos al estrellato, no? Bueno,
Bueno, es muy emocionante, la verdad. Yo creo que es el primer recital online. Y bueno, las posibilidades que nos da esta nueva. Ya vamos a viajar por todo el mundo. Claro, sí, sí, es impresionante. Sí, ¿no? Muchas gracias, Televisión Grupo Cero y a sus integrantes. ¡Viva! Además, en el recorrido, ¿no?, de la poeta, su primer libro es Para seguir viajando, ¿no?, y ahora va a leer poemas de Vengo de un país. Sí. Parece que también hubiera una puntuación aquí en este tercer libro de poesía. A ver, el primer poema del libro de Vengo de un país. Regreso. Cierro el paréntesis de este trozo de vida pasada, tan cerca de las cosas, tan atada a los deberes cotidianos, tan deformemente abierta a la dispersión de los sentidos, tan ciegamente adicta a lo que abarca mi mirada. Feliz de encontrarte, alba, suave, inerte, esperando la caricia de mi mano, esperando conmigo nuevas combinaciones de palabras. Lenin le dijo a los campesinos soviéticos que el mundo existía más allá de la alambrada, que el mundo existe más allá de lo que abarca mi mirada. A mí lo que me llama la atención ahí de los poemas que desde el principio, ¿no?, que no hay rasgo de melancolía. ¿Cómo? Que no hay rasgo de melancolía, que eso es muy difícil. En general la poesía siempre se encuentra por ahí algún rasgo, pero ahí no hay rasgo de melancolía, es todo vida. La madurez no es la muerte. Este es un título del taller de poesía también. Que hay varias versiones del poema este. Venías a mis ojos como aquel deseado monstruo que penetra las mentes femeninas y lee todos los pensamientos. Esos que hacen tremar el alma en las noches de estío, que humedecen nuestros cuerpos con un sudor de ángeles uniendo las pieles. Es de otro mundo esta orilla a la que arribo, fecundo campo de la madurez, en cuyo fondo se vislumbra altiva la guadaña. Quédate ahí, espérame, en un atardecer lejano, con canto de sirenas complaciendo al mar. Ahora he de pisar el universo de soles donde vivo, atesorar este árbol de profundas raíces que la veloz corriente de olas enloquecidas no logrará arrancar. Esto se llama corte de manga, ¿no? Y el hecho de pertenecer a un taller de poesía, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, yo comencé los talleres viviendo aún en Buenos Aires, siempre con el maestro Menaza. O sea que hace unos 45 años. Y consiguió. ¡Bueno, ya está el cahuete, sí! Y consiguió el taller. Yo le hago un poco responsable también de la publicación, porque sin esa compañía y sin ese estar en la poesía y con los grandes poetas, pues yo creo que no es muy difícil escribir. En soledad es muy difícil escribir. Y esto es un verso de un poema de Olga Orozco, de su libro Catecismo Animal, que dice: esta humilde morada donde el alma insondable se refleja. Es un vector, una flecha resultante la que dirige mis pasos, disputados con la misma ferocidad por la vida y la muerte. Si vuelan mis pensamientos como rosas,
atadas al carro nupcial de la poesía, o se secan como tristes azucenas coronando el altar de la ausencia, no son las plañideras llorando una muerte ajena, ni el calor de mis ansias despertadas en un amanecer borracho de ilusiones. Es esta carne animal que sabe de fragmentos, humilde morada donde el alma insondable se refleja en las palabras que limitan mi figura. No hay eternidad ni juicio final en la oscuridad de mis contornos hechos a la medida de una lápida. A mí me gusta la poesía combativa que tiene. Sí, viste. Como eso sí, como una cosa muy social, muy combativa. Yeah. Bueno. El poeta que no denuncia no es un poeta. Uh-huh. A la larga. Dale. Lumínica presencia. Hay días aciagos que caen como lápidas, opacan el brillo de los ojos, desganan los zapatos que me llevan. Días como de película de terror, con los nervios desnudos, expuestos a la sinrazón, a la barbarie. Entonces vino la poesía, lumínica presencia, y me dijo: desrealizar es el bálsamo de mi alma. Bueno, y esto es otro poema muy hermoso de Menaza. Un verso. Hoy haremos el amor como en los altos hornos que doblan el acero sin dejar de brillar. Lujuria incandescente, algo se consume, algo permanece cuando nuestros cuerpos, amantes del hierro y el fuego, iluminan la negritud de la noche. La trémula mano que alborota las letras, los sentidos, bajo el calor de las miradas, escapa raudamente por el camino de la sinrazón. Destellos de belleza esparcen por el aire ese calor que exalta, que se proyecta luminoso, dibujando un contorno inabarcable. Mi cuerpo es el acero que se moldea al tacto de tu mano. Es mío, sí, pero por ti existe. Mío es el goce, sí, pero tu lira me acompaña en este viaje donde acero y fuego, dos materias diferentes, nacen y mueren en su transformación, como en los altos hornos que doblan el acero sin dejar de brillar. Es una poesía llana, sin casi nada, no hay adjetivaciones, es un discurrir. Está muy bien, ¿eh? Sí, eso decía Leopoldo, que parecía una poeta de Castilla por esa... Por la racanería, no sé qué tiene. Sí, la adjetivación. Vengo de un país. Para, Leopoldo de Luis habló bien de mí, muy bien. Y le hizo el prólogo a usted. Pero no crea que era una cosa común en Leopoldo de Luis. Mandaron libros al pueblo de Lille, y el pueblo de Lille, los aguaperos, le dijo que eran malos poetas. Es decir, que es un gran honor que el pueblo de Lille haya prologado su libro. Sí, y cada vez que lo veía después me decía, y ya tiene el próximo libro. Vengo de un país. Vengo de un país donde las alondras son pájaros exóticos y adquieren sentimientos humanos.
y las valquirias guardan historias asombrosas donde el deseo se hace carne y pierde su inmortalidad. Vengo de un lugar donde la llanura abarca toda la pupila y se extiende mansa con su solemne verde y su humo fértil. Siempre se acerca a la verdad el poema, ¿no? Ahí en ese poema, ¿no? Hay algo muy cercano a la verdad. A lo que tiende el poema siempre, ¿no? A encontrar alguna comunidad en los humanos, ¿no? Pero esa es la única, la verdad. Que se para mí es una verdad diferente a la verdad humana. La verdad del poema dice, la poesía no viene a salvar el mundo porque es en sí misma un mundo diferente. Pero es una opinión, ¿no? No se ponga triste. Me gustaría leer, ya que se acercan las Navidades, un último poema que se llama Noche Vieja. Circunloquio de horas pasadas, acertijo de vueltas y revueltas, engañosa noria que no vuelve al punto de partida. Me atraganto con las uvas o la vida. Pisando los 50 no diré, cualquier tiempo pasado fue mejor, tampoco si volviera a nacer con la experiencia conseguida. Pongo alegría y tristeza en una alforja, sacudo esta nostalgia infinita, la aprieto entre estas líneas, al punto, la última hoja del año cae, nuevas canas se pintan, en el alma renace una esperanza. ¿Alguna pregunta más? ¿Habías anotado alguna pregunta más para la poeta? ¿Para una próxima publicación en ciernes? Bueno, tengo poemas escritos, pero todavía no armé un libro. Sí, pienso que en el próximo año publicaré. ¡Muy bien! Sí, después va a decir que lo obligó el marido a publicar. Bueno, y le anunciamos ya que el próximo programa de Poesía a Poesía será del poeta Vicente Alexandre y la poeta Cruz González. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Bravo! Así que nos vamos preparando y nos vemos muy pronto en Poesía a Poesía.